Este 16 de mayo comienzan a regir una serie de variantes que aplicarán las autoridades de salud como parte de una primera fase de reactivación de actividades. Y con estas variantes vendrá una mayor supervisión por parte de la fuerza pública para velar por el cumplimiento. Trae algunos cambios en el sentido que nos obliga a enfocarnos un poco más en la supervisión de que estas medidas se cumplan no solo en el cantón, sino en toda la región, de manera tal que los establecimientos y las personas cumplan con lo establecido a partir del 16. La ocupación en negocios es uno de los aspectos a los que le pondrán atención. Pero sí se puede establecer de alguna manera la ocupación al 50 y al 25. En algunos establecimientos, los documentos de permisos municipales y todo establecen su capacidad. Entonces, de esa manera también nosotros podemos de alguna manera determinar el número de personas que puedan estar en estos locales. También en la fuerza pública se alistan para la vigilancia en playas el próximo lunes, cuando se abran de 5 de la mañana y hasta las 8. Por supuesto, nosotros hemos tenido continuamente, ahora que están cerradas las playas, vigilancia para evitar que las personas ingresen en esos sitios y continuaremos pues con mayor rigurosidad de 5 a 8, previniendo de que después de estas horas pues las personas que van a practicar o a disfrutar de la playa pues tengan que retirarse. Sí, hay una hora establecida en la que las personas puedan disfrutar y a la hora que ya definitivamente tienen que estar fuera de las playas. En la fuerza pública destacaron un buen comportamiento por parte de la población generaleña en el cumplimiento de medidas y esperan que en esta fase continúen por esa línea. Nosotros esperamos que así sea. Efectivamente, hemos tenido ya una gran disminución en locales sancionados con clausuras o con amonestaciones o algún tipo de prevención, ya que la gente ha acatado las normas, ¿verdad?, y lo que se ha impuesto, y esperamos que siga cumpliéndose de esa manera. Esta primera fase se extenderá hasta finales de mayo.